Esto dice, en la caja de Pandora están contenidas las desgracias que nos amenazan y que están dentro de nosotros, dentro de los individuos y dentro de las sociedades. Abrir esta caja es dejar salir la barbarie y la explotación y el genocidio. La caja de Pandora está entreabierta desde siempre, pero solo en ocasiones se abre de par en par. Es entonces cuando vemos con más claridad la cara del terror y de la desesperación. Todos somos responsables de las atrocidades que ocurren a nuestro alrededor, pero unos más que otros. Rechazo ese pensamiento blando que todo lo disculpa. No es lo mismo ser víctima que verdugo. Como pintor, busco las claves para conseguir un mundo más hermoso y más armónico, pero también aspiro a conseguir un mundo más justo. Con estas maletas de madera, humildes y pertenecientes a gentes que huyeron, que estuvieron encarceladas, explotadas y tal vez asesinadas, quiero siquiera dar fe como persona y como pintor de uno de esos momentos del horror, el horror de la guerra de los Balcanes, que es la misma guerra de Grozny o del Salvador o de Chiapas o de Timor o de Afganistán o de Irak. Dar fe y señalar a quienes asesinan por tierra con la limpieza étnica y por aire con los bombardeos imperialistas. Sé que nacimos para ser libres y felices. Esto quiero dedicárselo a Eladio, que fue secretario general de la CGT. Eladio, sé que nacimos para ser libres y felices, y por eso estas maletas pretenden ser un grito contra la muerte. Malditos sean los verdugos, salud y libertad. Trabajos en torno a la barbarie, el genocidio y la desesperación. Florencia, año 99, me parece. Bueno, gracias.